¿Qué onda, Nicadetes? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a la Nicademia y están de suerte el día de hoy. Perdón que empezamos un poquito más tarde, pero ya saben, OBS luego hace updates automáticos sin que uno se dé cuenta, un update un tanto ninja, ¿no? Pero bueno, son afortunados de estar viendo este stream por múltiples razones. La primera es que el día de hoy les voy a enseñar a tocar jazz en menos de 5 minutos. De aquí salen jazzistas. Créanme, es así de fácil. Yo desperdicié mi vida estudiando música y si hubiera sabido este secreto, que suena como ad de dudosa procedencia, pero créanme, no es mentira. Les vamos a enseñar a tocar jazz el día de hoy. Goro, porfa, llévame de una vez a... Hey, mi estudio, por favor, porque tengo un invitado muy especial que recibir. Y aquí en el estudio me encantaría recibir a mi amigo, a mi compa, a mi main man, Milo Coello. Ahí está. Milo es... ¿Qué? Sí, hay una banda tocando ahorita y tú tienes como que salir del lado del escenario, bajar las escaleras, ya sabes, take a bow, güey, ¿sabes? John Batiste te da un trombonazo, no, un pianazo, y listo, güey. Nicadetes, bienvenidos, les presento a Milo. Milo es un compositor de música para cine ultra logradísimo. Estoy orgullosísimo de mi amigo. Él y yo nos conocimos, ¿qué, Milo? ¿En segundo semestre? ¿Mi segundo semestre, tú primero? Mi primer semestre, 2006. 2006, agosto, ¿no? O sea, nos conocimos hace 15 años, Milo y yo. Otro de mis amigos de la universidad, pero hoy en día debo decir que estoy obviamente orgullosísimo de él, porque bajo su carrera tiene, ¿qué es, Milo? Más de 150 videometrajes que has hecho score. Series, tengo música placed en más de 150 series y muchas películas. No se oye, Milo. Se oye muy bajito. Espérame, Milo, sí nos puedes hacer el favorcito de subirle la ganancia a tu micrófono. Un tantito más. Escuchan. Ah, está mucho más sexy, Dios mío. Sí, pues sí, muchas series, muchas películas. Empecé más bien con películas cuando nos graduamos, que me fui a LA. Claro. Y las series empezaron, irónicamente, cuando me regresé a México, empezaron a salir muchas series gringas a través de una empresa que se llama Vanacore Music. Entonces, sí, ha sido una larga travesía. 15 años, ahorita que lo dijiste, como que yo dije, pues que hace 8, 10, no, 15. Es extraño, ¿no? Tú y yo perseguimos la ruta de Los Ángeles, o sea, nos fuimos los dos a Los Ángeles y sin embargo nos acabó yendo mejor en México. O sea, lo que uno creería, que debería estar al revés, ¿no? Desviarnos ese tema y hablar horas que... Si no, no se puede. Y aunque lleves 20 años en Los Ángeles y estés haciendo proyectos
chiquitos y tengas que estar haciendo mil cosas para poder pagar la renta. Tienes que estar en Los Ángeles para hacer... Y es como, no lo sé, Rick. Yo me regresé a México y me fue rapidísimamente muchísimo mejor de lo que me fue en los 3 años allá. Sí. Digo, igual es un super paro llegar aquí de allá, porque en México, desgraciadamente, te ven como, ¡ay, viene de Los Ángeles!, ¿no? O sea, llegó de Los Ángeles, entonces, ¿qué pro? Aunque hayas hecho cualquier cosa allá, pero aunque hayas hecho proyectos allá, como que te ponen en un plano diferente. Sí. Pero sí, yo sí siento que irse a Los Ángeles por la experiencia y para aprender a trabajar como se debe de trabajar, está increíble, Sí. pero no es a fuerza quédate ahí, porque sí tengo muchos amigos que llevan un ratote y pues ahí andan sobreviviendo, ¿no? Pero no Sí. necesariamente Como que uno por ahí. esperaría que hubiera sido mucho más grande, ¿no? O sea, estoy de acuerdo. Igual a mí me fue, la verdad, mucho mejor cuando me regresé. O sea, y más con... Pues, la neta, aquí la vida es más barata, ¿qué te digo? Sí, no, es, Sí, las rentas total. son una locura y en Boston todavía más, pero sí. Pues tenemos muchas anécdotas, mi amigo Milo y yo. Una que involucra que Milo iba mucho a mi casa en Boston cuando vivíamos juntos. Y lo invitábamos a comer. Y pues ahí éramos dos, pequeños duendecillos en la nieve jugando a espadazos de Star Wars, recuerdo también en algún punto. Bien universitarios. Oh, sí, súper. Cero, cero Sí. geeks. Muy bien. La razón por la que tengo a Milo el día de hoy es porque estamos analizando la música de Soul, que acaba de ganar un Oscar, un score hecho por Jon Batiste, Trent Reznor y Atticus Ross. Y me encanta porque tenemos opiniones bastante encontradas. Yo soy un fan de toda la vida, Milo no me dejará mentir, de Nine Inch Nails, la banda principal de Trent Reznor y de la carrera de Trent Reznor en general. Y la verdad me encantó lo que hizo él con el score de Soul, al igual que lo que hizo Jon Batiste. Tal vez reconozcan a Jon Batiste porque es el líder de la banda del programa de Stephen Colbert, uno de estos talk shows que están en YouTube, aparte de estar en CBS, ¿no? Pero bueno, Milo no está tan de acuerdo conmigo, ¿verdad? Por lo que entiendo, hermano. No estaba tan de acuerdo hasta ayer que volví a ver la película y ya estoy un poco más de acuerdo. Yo como que toda mi vida evadí sin intención Nine Inch Nails por alguna razón, y de hecho tengo muchos amigos que eran super fans. Nunca como que dije, a ver, era como, pues sí, conozco unas cuantas rolas y está chido. Y hace relativamente poquito vi el Song Exploder de Trent Reznor y dije, Holy wow. shit, ¿no? Ahí fue cuando dije, ah, ok, es un genio este brother. Sí. No tenía idea que le metía tanto, tanto film scoringueo a su música, a componer. O sea, que las texturas se sintieran de una manera que no, aunque no las notara. O sea, todas las decisiones que iba tomando, dije, con razón dio el salto a film scoring tan Tan fácil. smooth, ajá, No, y aparte porque tanta tiene una expresividad. sensibilidad. En ese... Aparte que... En ese Song Exploder habla hasta como de lo frágil que se sentía él al cantar la rola. O sea, el brother neta no tiene puente entre lo que siente y lo que escribe. O sea, es una sola cosa. Muy bien, les voy a poner, vamos a ir poniendo cachitos de Soul. Aquí lo que están viendo en mi pantalla no solamente es a Milo a una escala reducida, sino literal tengo en 44 clips distintos la película de Soul entera según el enfoque que le vayamos dando. Lo que sea que necesitemos, aquí está. Recorté unas cosas que se me hicieron interesantes y Milo va a hacer comentario sobre mi comentario porque ya saben que hoy en día el internet se trata de hacer comentarios sobre comentarios, ¿no? Entonces, esa es la dinámica que vamos a agarrar el día de hoy, Nicadetes. Antes de eso, hagamos una pequeña prueba de audio. Goro, si me pudieras decir si te llega el audio de mi computadora. Ahí está. Ahí está. Déjame checar que te lo estoy mandando acá. Y... Ah, espérame. Ups. Sorry, Me llega de la nada música. Goro. That was my bad. Ahí está. Listo, ¿no? Ahí está, perfecto. Entonces ya tenemos todo puesto. Muy bien, vamos a ver estos clips. Tengo aquí a Milo. Fíjate, Milo, a mí lo primero que se me hizo interesante fue el típico fanfare de la introducción. Ya sabes, el...
de que ponen en todas las películas de Disney, que si lo recuerdan, en Soul, está tocado de una manera un tanto interesante. Déjenles pongo el cachito. Ahí está, ¿no? Por cierto, Nicadete, si me ven poniendo cachos muy cortos de todas las secuencias, es porque estoy evadiendo cualquier DMCA sobre mi contenido, me estoy metiendo con Disney, entonces es importante que ponga cachos muy chiquitos, ¿no? Igual regáñenme si me ven poner algo demasiado largo, ¿no? Entonces, esto es When You Wish Upon a Star, ¿no? Canción bastante antigua. ¿Tú ubicas When You Wish Upon a Star, Milo? Por supuesto que lo ubico. Va, va. Esta canción es, ¿sabes de qué película es original? Pop quiz. Eso sí no sé. Pinocho. On the spot, ¿qué? ¿Cuál? Pinocho. ¿En serio? ¿Esa fue la primera? Es de Pinocho. Ay, claro, güey. Upon a Star. Es de Pinocho. Y yo tampoco sabía, ¿eh? La neta estoy mamoneando porque obviamente yo me puse a investigarlo ayer. O sea, hasta ayer no sabía, pero sí, es un cacho del intro de Pinocho. Les pongo varios cachitos aquí. Fíjense. Esa es la voz de Jiminy Cricket, ¿no? Aquí en cámara, Jiminy Cricket igual. Like a boat out of the blue. Ta-ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Tocada de Lasco aquí. Se me hace una maravilla esta versión, ¿no? Muy bien. Entonces, ese fue... Pero empieza así la película y es como un jajaja, ja, ja, qué chistoso. Pero yo como filmscorer luego pienso, ¿por qué habrá sido la decisión? Y luego la siguiente escena inmediata es como de, te están setopeando el mero mero principio de la película, que es los niños tocando horrible la música de... Justo como dice Milo, creo que lo corté tantito antes de, pero en efecto son los niños en el salón de Joe Gardner, nuestro personaje principal. Acá, que este cacho también lo tengo acá. Ahí está. Copyright. Alright, let's try something else. Entonces son los niños que están tocando mal, ¿no? Esta fanfarria, ¿no? Que bueno, ese es un detalle. Y fíjate, estaba comentando con Goro hace rato, Milo, que es difícil como músico tocar mal. O sea, ya que sabes tocar, que te digan toca jodido, es más retador que te digan toca bien. Tiene bastante chiste. Tienes que desaprender muchas cosas o repetir lo típico que sabes que haría alguien que está aprendiendo a tocar y como que trabarte, bueno, luego en la bataca. Sí. Pero sí, sí está interesante. Sí. O sea, si a ti y a mí nos pidieran hagan un cover de Sexo en el Oxxo así específico, no podríamos, güey. Bueno, igual y tú sí. Tú eres buenísimo con polirritmos. Entonces, Sexo en el Oxxo... Lo vería todo con polirritmia. Sí. Así, claro, tal vez sí. Cuando Milo y yo estábamos en la universidad y ensayábamos juntos, él es baterista, yo soy bajista, me miraba fijamente a los ojos, casi románticamente, casi, sí, muy románticamente más bien, debería admitirlo. Y me decía, no me pierdas, ¿no? Y empezaba a tocar un ritmo como en 7 pulsos, ya sabes, y me decía, sigue en 4 cuartos. Y yo así como, sí, señor, sigue en 4 cuartos. Y yo no podía, nunca pude. Sangraba tu nariz, pero lo intenté. Y luego Milo lo hacía él solo con la mano derecha y con la mano izquierda. Tocaba 7 golpes de un lado, 5 del otro y le valía madre, ¿no? No me acuerdo de esas cosas, pero... Sí, yo sí, me sentí sumamente humillada, así que me acuerdo muy bien. So, let's move on. Muy bien. No, la verdad, Milo es un gran baterista, aparte de ser un gran film score. Muy bien. Para mí lo siguiente interesante, Milo, fue esta sección en donde Joe Gardner le muestra a sus alumnos la parte de la música que lo inspiró a él, ¿no? Lo voy a poner aquí sin audio tantito. Entonces tenemos esta secuencia donde la alumna Connie se inspira y todo es así como de, ay, ¿por qué te piraste, no? Y como que le hacen bullying. Y él así como, no, esperen, eso es en realidad muy bueno. Y les cuenta una anécdota de su niñez en la que su papá lo lleva a un bar de jazz y lo exhibe hacia lo que es el jazz, ¿no? Y se inspira permanentemente, ¿no? Creo que en esta escena, Milo, es donde realmente entra el tono de toda la película en los dedos de John Batiste. Uh-huh. Muy cañón. Sí, sí, totalmente. Y además, digo, hay que hacer paréntesis también en cómo la imagen sincroniza con absolutamente todo lo que tocó. Uf,
Sí. Estaba eso para nosotros músicos es así como, ay, qué chido. Por Eso es. ejemplo, en Whiplash eso es el opuesto, ¿no? En Whiplash toca un tom y suena tarola, toca tarola y suena un fiddle de toms. Eso puede ser muy molesto para alguien tan picky como yo. Pero acá sí era como, ah, gracias, todas las notas, todo eso, lo cuidaron muchísimo. Es extremadamente específico en Soul, justo como dice Milo. Es Soul Animation. ¿Cómo lo encontré? Leí que mapearon el MIDI, Soul ¿no? Animation Music Pixar. Vamos a buscarlo así, ¿no? Sea cual video. Este video que explica todo el rigging de la animación. Milo tiene razón. O sea, Pixar. Para Soul llevó, para variar, la tecnología con la que anima otra vez a otro límite. Ven que cada película que saca Pixar reinventa la animación, ¿no? O sea, si es de emular cabello, si es emular musculatura, si es emular tal o cual, ¿no? Para esta, literalmente hicieron un sinfín de controles muy específicos para las manos del pianista y luego moldearon el movimiento del pianista original, John Batiste, para que. Y esto me voló la cabeza. O sea, las notas que toca John Batiste en el piano son las que guían la animación. O sea, hagan de cuenta que le metieron un archivo MIDI a la animación y los dedos solitos seguían las teclas. O sea, los animadores no tuvieron que poner cada dedo sobre cada tecla. Era la música la que movía los dedos. Locura. Es. Sale también lo del sax, porque en el saxofón también Ah, es sí. impecable de todo. Está impresionante, pero sí. Está cañoncísimo, ¿no? Lo que hizo Pixar. Y a mí, fíjate, aquí hay ciertas cosas que dije, wow, se nota el estilo de John Batiste. Y empecemos por él, porque es el primer músico que escuchamos en la película de Soul, ¿no? Fíjate, vi que él mismo describe lo que hace. Lo primero que hace es estos acordes, Cuarta, ¿no? deja en cuartas, ¿no? Que le encantan esos. En jazz se les llaman quartals, porque son acordes que utilizan intervalos de cuartas y quintas, básicamente, o sea, por eso cuartales, ¿no? Si lo pongo aquí en un piano, fíjense, es como si formas un acorde, les pongo el teclado acá, ya sé que traigo hecho un desmadre en la pantalla, perdón, pero fíjense, acá, si hacemos puras cuartas, eso es un acorde cuartal. Muy jazzero, ¿no? Entonces, estos cuartales es lo primero que describe Joe Gardner, como de, ay, esto me inspiró cañón, aquí un cachito corto. Ese pa, 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 pom, que son acordes en cuartas. Encontré, Milo, un video de John Batiste haciendo exactamente lo mismo. Aquí John Batiste, el pianista original. O sea, hasta es la misma, son los mismos acordes, ¿no? Según lo que escuché, literal. Pero básicamente lo mismo concepto. Milo tiene el oído entrenadísimo, mucho más de lo que yo lo logré tener en Berkeley. Nada más para presumirles. Otra cosa que noté que hace John Batiste es secuencias armónicas. Eso es cuando tienes por ejemplo, en este caso, tres acordes, ¿no? Por hacerlo muy sencillo. Y luego vuelves a hacer la misma acción, nada más que transpuesta, digamos, un tono hacia abajo. Sea, y lo tocas todo en secuencia. Por eso se le llaman secuencias armónicas, ¿no? O sea, porque es lo mismo. Nada más que en otra ubicación. Beethoven lo hacía un buen. O sea, el típico ejemplo es el para papá, para papá, para papá, para papá, para papá. Ahí Beethoven está haciendo una secuencia melódica. John Batiste hace secuencias armónicas, ¿no? Les pongo este otro cachito. Y cambia el acorde del final, ¿no? Pero es casi la misma secuencia. Milo sacándolo de oído de nuevo, nice. Muy bien, y tenemos también otro tercer, característica básica del personaje de Joe Gardner, que es este feeling expresionista en los dedos. El expresionismo en la música es cuando haces figuras no para que sean completamente memorables como melodía, o sea, no que se te queden grabadas por completo, sino más bien
como para dar una textura, como lo que hacía Van Gogh en pintura, que decías, ah, era como la textura de la luz, la textura de las hojas. Lo mismo en música, son melodías que están ahí para que se te quede la impresión, más no la melodía exacta. Ahí les va este ejemplo. O sea, esas notas rápidas las hace Jean-Baptiste bastante. Ahí está, que esto es casi imposible de cantar precisamente, ¿no? Pero es una expresión. Y tenemos muchos compositores que hacen este tipo de cosas. Dejen, saco acá YouTube Music. Creo que el ejemplo más claro, más directo, siempre que se habla de expresionismo, y no sé si estás de acuerdo, Milo, es Debussy, ¿no? Claro de Luna. O sea, que es como la rola expresionista por excelencia. Claro de Luna, que por cierto, Debussy odiaba que le dijeran impresionismo a lo que él hacía. Él sentía que era algo mucho más elevado que nada más algo meramente llamado impresionismo. Pero bueno, discúlpenos, señor Debussy. Esta rola que igual y conocen como comercial de American Airways o algo así. Entonces, hay una parte de esta obra. Acá adelante. Un poquito más. Acá. Esos arpegios muy rápidos. Son muy expresionistas, ¿no? Entonces, claro, de Luna de Debussy es este expresionismo del que hablo. Y el personaje lo hace por toda la película. O sea, lo expone por primera vez cuando hace su diálogo sobre Connie. Y lo vuelve a hacer cuando toca por primera vez con Dorothea Williams, la saxofonista. Y lo vuelve a hacer cuando se pira. Entonces, esta manera expresionista de tocar es muy Joe Gardner, ¿no? ¿Tú qué opinas de esas expresiones, Milo? ¿Las usas un buen como film score? Sí, de hecho me gusta porque si lo piensas como pianista, es entrar como en un loop de memoria muscular, como... En la derecha, y nada más como que la amarras a... Lupéate, como si fuera un loop, ¿eh? Lupea la mano derecha y la izquierda la sueltas un poquito y puedes ir cambiando de armonía. Entonces cuando lo hice la primera vez también dije, órale, qué interesante approach a jazz. A mí lo que me interesaría mucho es ver qué opinan los jazzeros así de corazón, que a lo mejor tienen opiniones ahí medio encontradas de esto no es jazz o no sé, o a lo mejor sí, ¿no? Digo, es Jean-Baptiste, entonces por supuesto que es... Que básicamente está en la cima del mundo del jazz ahorita, ¿no? O sea, entonces básicamente le está seteando el trend. Me hizo un approach interesante. Igual leí que él quería un sonido súper accesible para todos. Entonces, a lo mejor por eso no se fue algo demasiado contemporáneo que la gente hubiera dicho como, órale, eso está interesante. Esto es muy, muy, muy bonito y con eso como que trató de encontrar, siento yo, un sonido no muy típico para una película, para decir, mira, soy jazz, pero al mismo tiempo muy fácil y digerible, porque la gente escucha ese tipo de cosas y es como, ah, qué lindo, ¿no? O sea, luego. Y puede estar haciendo armónicamente cosas bien complejas, pero se escucha muy, muy bonito. Creo que tienes mucha razón, Milo, porque... O sea, tú y yo, el entendimiento que tenemos de jazz es como armonía compleja. Y casi todo el score de Soul son cuartas y quintas. O sea, cuartas, quintas por todo. O sea, la parte de Eric Ross, los cuartales de los acordes, ¿no? O sea, mucho movimiento en quintas también, progresiones hacia el 4 de perdón, a los que no saben armonía musical. Me refiero a que son movimientos muy sencillos de notas, ¿no? En la mayoría del score. Así que lo que dice Milo de accesible parece ser bastante verdad. Es muy típica la armonía, ¿no? Lo que estás diciendo. Muy, por no decir cliché, pero sí. Armonías o progresiones armónicas muy cliché, que son las que suele usar Atticus Ross, no despectivamente, sino... Es que no, eso es otra cosa. En un score no puedes, hoy en día, ponerte demasiado experimental porque desconectas a la gente. Si quieres ser demasiado interesante sin que la imagen... te diga, sé interesante con la música y tú te quieres poner acá muy, muy virtuoso con tu conocimiento de armonía súper, súper avanzado, igual y haces algo bien interesante, pero la gente se va a desconectar y pues ya con eso perdiste. Y el director de luego te va a decir como, brother, ¿qué es esto? No. Y más siendo una película de Pixar. O sea, además,
Exacto. Sí. Fíjate, Milo, tenemos un comentario en el chat que dice, Milo parece que está en una nave espacial, se ve súper chido su estudio. Es una nave, de hecho estoy ahorita en el espacio. De hecho me queda 30% de oxígeno, send oxygen please, ¿no? Ok, muy bien, muy bien. Entonces, súper. Sí, nos dicen que John Batiste es bastante similar a Joe Gardner, ¿no? En lo altos, yo creo que sí. Vamos a movernos a otro personaje, ¿no? Milo. Vamos a movernos a, digamos, la otra música principal de esta película, que es la inspiración de nuestro personaje principal, Dorothea Williams, ¿no? Que aquí ponemos una imagen de Dorothea Williams, la saxofonista de la película, que, dato curioso, Dorothea Williams, la voz en inglés es Angela Bassett, que igual y no ubican así de nombre Angela Bassett, pero si vieron Black Panther, conocen a Angela Bassett. Angela Bassett es la reina de Wakanda, básicamente. No es la mamá de Shuri, y del mismo T'Challa. Entonces, Angela Bassett es la voz de Dorothea Williams. Sin embargo, el saxofón de Dorothea Williams se llama Tia Fuller. Y Tia Fuller es nuestra colega, Milo, porque ella es una no es graduada de Berkeley, pero es profesora en Berkeley. Sí, no. Me suena su nombre. Es una profesora en Berkeley. Es amiga de Terry Lyne Carrington, que también ha hecho una carrera de jazz muy cañona. Pero Tia Fuller ha tocado con Beyoncé, ha tocado para Obama, ha tocado en los Grammys, en los Oscars. O sea, esta mujer está hasta arriba del mundo en cuanto a saxofón se refiere, ¿no? Entonces, Tia Fuller es el saxofón. Y fíjate, me puse a investigar un poquito de la manera de tocar de Dorothea, de la manera de tocar de Fuller, y encuentras varias cosas interesantes, ¿no? Les pongo un cachito de Tia Fuller aquí. Ya saben, se lo puedo poner cachitos. Otra vez este lick. Comparado con Dorothea. Bastante similar, ¿no? Les pongo otro ejemplo de Tia Fuller. Comparado con Dorothea. Summertime, ¿no? Ahí de el estándar de jazz típico, ¿no? Pero creo que aquí, chicos, hay una definición de estilo, y no creo que la elección de Tia Fuller haya sido por accidente. En primera, porque, pues, como ya vieron que es patrón en Soul, la semejanza del personaje hacia quien lo está instrumentalizando, pues es casi, casi directa, ¿no? O sea, en términos del instrumento, incluso hasta del género, ¿no? O sea, y lo que me agradó es que escuchando material de Tia Fuller, veo que sí es jazz ultra improvisado, pero como bien mencionó Milo, ultra accesible, ¿no? O sea, ¿a ti qué te pareció el performance de saxofón de Dorothea Williams, Milo? También creo que ahí sí se va lo más al extremo permitido para que no te desconecte tampoco tanto. Pero ahí sí están improvisando, pues sí, está más en el estilo. Igual el performance ahí de, bueno, estamos con Dorothea, pero el performance ahí de Joe también me encanta, cómo empieza nerviosón y después ya entra otra vez en este mismo mundo, otra vez como en expresionismo pero al mismo tiempo le queda lo que estaba tocando. Eso se me hace muy, muy complejo, la transición, porque lo que él toca en ese mundo cuando nos viajamos, cuando está tocando con ellos en el ensayo, creo que es. Ajá. No siento que es un solo que iría con lo que ella estaba tocando, para nada. No. Pero más bien venimos de esa onda y de repente ¡frum! Y él se va y ya que regresamos, pero no pasa nada, ¿no? Es como de, ¿qué onda con ese solo? No tiene nada que ver. Es como, órale, nos llevó. Y yo creo que aquí hay algo muy importante, o sea, en términos de film scoring, ya ni siquiera de jazz, Milo, porque Milo vino aquí a darnos el punto de vista del film score, el de compositor para cine, que yo no soy, ¿no? O sea, yo me fijé más que nada en la música y en la producción y en el diseño sonoro. Milo se fija mucho en la conexión con lo visual, como acaban de escuchar, ¿no? Entonces, para mí, como músico, si estoy en un ensayo y déjense los pongo así sin audio. No sé si recuerden esta escena, una de las más icónicas de la película. Joe Gardner básicamente se pira demasiado al estar ensayando, se mete en su propio mundo y hace un solo él solo por completo y todo mundo le da esta mirada, básicamente. Para mí, esto
es justo como yo habría reaccionado. Si hubiera escuchado a Joe Garner tocar así, en un ensayo de verdad sí habría dicho así como de dude, ¿qué estás haciendo? O sea, ya ni siquiera sé si es jazz. Pero me gusta el punto de vista que da Milo, porque Milo está diciendo, dude, ok, igual eso no funcionaría para ti, para mí, como en un ensayo de músicos, pero funciona hermoso en una película. O sea, la película te permite salirte de las reglas que tenemos los músicos, incluso, ¿no? Y esta onda expresionista que mencionas se vuelve el sonido de cuando él está en su zona, ¿no? Como se vuelve la magia, así como que la expresó. Siempre que se va a esos mundos de su inspiración y esté en la zona, está haciendo ese tipo de figuritas. Sí. Entonces lo vuelve como un tema, aunque ninguna es temática y cada una está haciendo arpegios diferentes y patrones ahí diferentes, ya se siente a lo mismo siempre. Entonces, Sí. eso también es algo interesante que logró a través de ese expresionismo. Y es algo que vemos en muchas películas, ¿no? El caso más interesante y más bien el más sonado, La Guerra de las Galaxias, que cada personaje tiene su tema, a la Pedro y el Lobo, cada vez que escuchas tal melodía, piensas en la fuerza. Nada más que aquí, como menciona Milo, no es una melodía específica, esto es nada más expresión en el piano. Sin embargo, lo identificas. No necesitas poder cantarlo en tu cabeza para poder entenderlo, ¿no? O sea, sabes que cuando hace esto con las manos, ya se fue, es una señal, ¿no? Y bien vemos que lo repite. La misma Dorothea hace cosas muy expresivas. Ahí está, como en esta escala, ¿no? Y la primera vez que tocan este swing muy normal, se mete en la zona, tenemos aquí creo que tengo aquí, sí, un poquito del primer gig, ¿no? O sea, en el cual, como les dije, ya cuando está en la zona es cuando hace estos rollos como de casi como de trinos, ¿no? En el piano. Ahora, vamos a entrar en la segunda contraparte del score, porque, o sea, ganaron John Batiste, Trent Reznor y Atticus Ross, pero la neta creo que el score sí es John Batiste, pones una línea, Trent Reznor y Atticus Ross, ¿no? O sea, son dos estéticas sumamente distintas, pero se van a sorprender, la neta, de los similares que son en ciertas cosas clave, que para mí fueron extremadamente interesantes, ¿no? Les presento un poquito del lado de Nine Inch Nails. La escena en donde Joe Gardner, entre comillas, muere, no, spoilers, si no han visto eso, pero bueno, la escena en la que Joe Gardner muere, entra en estar camino hacia el Great Beyond, o sea, hacia el más allá. Y suena algo muy Nine Inch Nails para mí, muy Trent Reznor. Esto es... que si mal no entiendo, esto es un Mi. Lo tengo acá, que si son cuerdas filtradas. Sí, ahí está. Entonces, aquí lo que está haciendo el score es un dron de cuerdas. En mí, un dron en música es cualquier tecla que sostengamos muchísimo tiempo en una sola nota y que dejamos que se vuelva como una cama atmosférica. En este caso, unas cuerdas filtradas en mí. Esto es de las cosas más Nine Inch Nails posibles. Chequen este comparativo de la escena de Soul contra una rola de Nine Inch Nails. Hasta es la nota del lado, ¿no? Creo que es re. Sí. Totalmente, ¿no? Entonces tenemos un dron muy a la Nine Inch Nails entrando. Tenemos después una progresión hacia... Ahí está este... Bastante rockero incluso, si lo quieres llamar de esa forma. Lo que estamos escuchando aquí, chicos, es un arpegiador con un sintetizador, puesto bastante pesado, ¿no? O sea, lo que estamos escuchando es básicamente este sonido, que si mal no me equivoco es la... No. No se escucha. Ah, no, está muy bajo. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos aquí, chicos? Tenemos esta máquina que se llama arpegiador. Si no la dejo puesta, solo toco notas individuales. Si la enciendo... Yo no escucho casi nada, ¿eh? Ah, ok.
Igual y lo tengo muy bajito. ¿En el stream se escucha este instrumento que estoy tocando, chicos? Ah, ok. Perfecto. Creo que... Ah, ok. Súbele. Lo imagino. Acá. Entonces tenemos este dron acá. Básicamente tenemos este arpegiador haciendo la mayoría del trabajo y esto es un sintetizador con un ataque bastante rápido, ¿no? O sea, si lo abro un poquito más, se vislumbra un poquito más el sintetizador. Lo voy a cerrar. Y ahí es donde obtienes ese sonido característico, ¿no? Va. Entonces, este pulso se intensifica en una progresión. Con sonidos como de trémolo acá, ¿no? Igual se los pongo aquí en este track preparado. Tenemos este sonido de trémolo que yo le llamé el coro autopan. O sea, que tenemos como... estilo de sonidos, que lo que realmente está haciendo el trabajo aquí, lo más característico, es un autopaneador, o sea, un autopanorama, algún instrumento que te lleva de izquierda a derecha, un sonido que se quedaría estático. Lo enciendo. Y tenemos esto. Esto, créanme, es complejo también. O sea, lo que no tiene de complejo armónica, melódicamente, lo tiene de complejo en la construcción de los diversos sintetizadores, ¿no? Entra una campana. Ay, quité a Milo, perdón. Entra una campana sintética también. Esta campana sintética poniéndose acá. Lo puedes generar con varias, con varios tipos de sintetizadores. Yo lo encontré en este sinte llamado Sculpture, acá. O sea, es bastante bueno para este tipo de sonidos. O con un famosísimo DX7 de los 80, uno de los sintetizadores más famosos de los 80. Los mexicanos lo conocemos como el sinte de Luis Miguel, de la Incondicional y así. Y como podrán notar, el reverb excesivo, la reverberación gigantesca, es una marca muy permanente de esta sección, ¿no? Tanto así que cuando bajamos, se vacía todo y quedan nada más estas cuerdas. Es sencillo y complejo a la vez, ¿no? ¿Tú qué opinas, Milo? Sí, justo. Justo hay... La parte de producción, ¿no? Así es como lo veo, la parte de producción es muchísimo más compleja, pero también se nota que está pensando en absolutamente todas las texturas que necesitan las imágenes. Tú lo llamaste rockero, y a lo mejor porque lo asocias 100% con Nine Inch Nails, pero yo lo asocio con la palabra digital y tecnológico hacia el 100%, porque visualmente también te ponen un great beyond, un más allá, totalmente tecnológico, ¿no? Cada personaje es, pues son rayas y es muy diferente como a lo angelical y a lo mejor cálido que normalmente habría. Acá se fueron a, pum, imágenes, todo es como sintético. O sea, todo es muy así. Entonces, era la opción ideal era Trent Reznor y Atticus Ross para ese tipo de cosas. Ay. Pero igual se está yendo mucho como a ese timbre. Entonces, igual este mundo, como decías, que lo hayan hecho funcionar entre Jon Baptiste y ese sonido. Está loquísimo, pero... Hay un cue que ojalá hayas puesto, y si no, ahorita lo platicamos. Tengo toda la película aquí, entonces me puedes pedir lo que quieras. Así es transición de uno justo a otro, literal transición de viene... Hacia cintas. Ajá, está loquísimo, eso creo que es mi cue favorito. Pero sí, yo sí lo vería totalmente como, es eso, como tecnológico, digital, sintético, porque así son las imágenes. No hay nada ni de cálido, ni sí. Natural, es nada de eso, todos son rayas, monitos como
falso. Está muy, Yo muy no había raro eso. pensado en eso, ¿eh? O sea, estás muy chido de tu educación, Manuel, ¿eh? Sí se nota. Porque yo no había pensado para nada con el vínculo con lo estético, con lo visual, igual porque me estaba fijando más que nada en los sintes, pero tienes toda la razón, o sea, es un mundo artificial de sonidos artificiales, básicamente, no sintéticos. Y aquí Le lo... hubieran hablado a Hans Zimmer o a John Powell o a alguien más para decirles, oye, queremos algo orquestal, así con muchísimo feeling, bla, 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 y hubieran tenido otro sonido. A lo mejor sí con sintes y texturitas así, pero no 100% arpegiadores y sintetizadores así. Entonces sí se nota que la decisión. Además, Pixar y Trent Reznor y Atticus Ross se me hace también como, órale. De Sí. hecho, también cuando vi que era eso fue como, mira, qué extraño, porque ellos siempre son más de esto, de hacerse un poquito para atrás, más contemplativos, sí opinar en ciertas cosillas en cuanto a la emoción, pero no así de te voy a hacer llorar, pum, y aventar así emociones, no, no tanto, y ya, y entendí por qué en la peli. O sea, y además creo que aquí hay un truco armónico con el cual lo hicieron sincronizar bastante. Tú hablas mucho de cómo se conectan y descubrí algo armónicamente interesante entre en el inicio de la película, porque ya no sobrevive hacia el final, pero en el inicio de la película hay algo muy interesante. Y quiero que los nicadetes que estén viendo ahorita, todos los nicadetes que nos estén viendo ahorita, espérame, deja contestar una pregunta rápida. Dicen, Nico, ¿por qué la síntesis de FM puede sonar muy percusiva? Justo como campanitas, ¿no? Pues fíjate, Jerry. La síntesis FM puede sonar bastante como campanitas por algo que voy a hacerle zoom aquí, que se llama la relación de afinación entre diferentes osciladores. Los gringos tienen una palabra muy buena para el sonido de una campana que me encanta, que se llama clangorous, ¿no? Como clangor, que es una palabra así, así con el cl, que no tenemos en español. Clangoroso sería la traducción. Pero las campanas son instrumentos muy interesantes porque tienen una nota fundamental, o sea, una nota en la que está afinado todo, pero diversas secciones de la campana tienen diferentes notas fundamentales también, no nada más armónicos. O sea, una campana tiene varias notas fundamentales y a veces esas notas armonizan con la principal y a veces hacen cierta disonancia. La combinación de todo eso nos da un sonido clangoroso, lo que nosotros ubicamos como campana, como metaloso. Como gong, ¿no? Y el hecho de que en la síntesis FM puedes afinar distintos osciladores con distintas proporciones que pueden o no quedar relacionados en su nota fundamental, los hace sonar como campanas. De ahí que la síntesis FM tan fácilmente suena como campanas. Espero haber contestado tu pregunta, Jerry. Gracias, gracias, gracias. Maestro, no hay nada que no sepas, Nico, está cabrón. La verdad, soy Vision. Tengo 5 años. Muy bien. Ok, entonces continuando un poco con lo armónico, fíjate, me fijé en algo muy interesante, Milo. En la. Y es más, vamos a hacer una dinámica con los nicadetes. Quiero que todos los nicadetes que me estén viendo ahorita, todos saquen en su computadora, puede ser en un tab de Chrome, en un app de su celular, si ya tienen un controlador, un teclado a la mano, enciéndanlo ahorita, porque vamos a hacer un experimento con el score de Soul, que se me hace sumamente impresionante. Porfa, les voy a poner, y yo creo que esta parte sí la vamos a tener que cortar de la transmisión, porque si no, no se va a poder. Les voy a poner esta secuencia entera donde se inspira Joe Gardner, ¿ok? Estoy haciendo tiempo para que puedan ir abriendo sus tecladitos y todo, ¿no? En cuanto yo de play, y en cuanto empiece a tocar Joe, quiero que todos en casa toquen las puras teclas negras de un teclado. Solo las teclas negras y nada más, ¿ok? Los pueden, suele, si quieres, puedes abrir un tab, en tu browser y buscar piano online. Y ya, y te va a salir seguro un primer link que hay un piano que puedes tocar online hasta con el mouse, ¿no? Entonces, solo toquen las teclas negras del teclado en cuanto empiece a tocar Joe Gardner y van a ver que empieza a suceder algo mágico. No importa el ritmo, no importa la melodía que hagan, hagan acordes, hagan melodías, lo que sea, ¿no? Entonces, les pongo acá y les voy a dar una vuelta sin mí y otra vuelta conmigo para que lo puedan hacer libremente, ¿no? Entonces, les pongo acá. Ok, listos, puras teclas negras. Ahí va. Ah, por cierto, los que todavía no tienen pianito, ahí en el chat hay un link hacia un piano online. See this guy, and he's playing his chords with force on it.
And then with a minor, solo teclas negras. And it's like he's singing. And I swear the next thing I know, it's like he ni una tecla blanca. Floats off the stage. That guy was lost in the music. He was in it. And he took the rest of us with him. And I wanted to learn how to talk like that. That's what Milo, por ayudarnos a hacer una... Y Milo ya lo sacó. Gracias. Gracias. Ya es tu show, si quieres. Ya me voy. Adiós, voy a girar la silla como López Dóriga. Milo, ¿nos puedes ayudar a hacer una demostración en vivo, porfa? ¿Nos puedes ahora tú tocar nada más las teclas negras mientras toca Joe Gardner? Sin importar el ritmo ni selección. Sí, o sea, mientras toque Joe, tú solo toca teclas negras, porfa. And he took the rest of us with him. ¿Notan que es indistinguible lo que está tocando Milo del score de la película? O sea, parece que Milo está tocando adentro del score, ¿no? Ahora, vamos a hacer lo mismo en el Great Before. Igual voy a poner la secuencia del Great Before. Y porfa, quiero que todos toquen... Lo voy a poner ya donde se pone bastante animado, ¿no? El Great Before. Es más, lo voy a poner desde que entran los niños. ¿Ok? Acá. Igual, esta es una parte que tristemente no les voy a poder poner en el video de YouTube, pero bueno, diviértanse ustedes que sí lo están viendo en vivo, ¿no? Igual, cuando los niños se aproximen, cuando estén jugando con Joe, toquen nada más teclas negras, todos en casa, por favor, solo teclas negras aquí. Milo, ¿nos puedes ayudar igual con otra demostración? Te pongo la escena de los niños y improvisas nada más sobre las teclas negras, porfa. Sí. Ahí va. Yo igual un poquito. ¡Qué cañón, ¿no? Nicadetes, felicidades porque todos y cada uno de ustedes acaban de tocar jazz y acaban de tocar con Trent Reznor también. Técnicamente, todos los que están viendo este stream y siguieron la interacción acaban de improvisar jazz. O sea, literal, acaban de ser jazzistas. Entonces, si no eras jazzista antes, ahora lo eres. Date una palmada en la espalda y ve por una cerveza, amigo. Ricardo dice, ya no me siento especial. Porque nos vio hacerlo. Y Alejandro le contesta, nunca lo fuiste. Ok. Muy bien. Mariana Hernández también nos dice, literal, sonaba hermoso. Estoy de acuerdo, Mariana, asumo que es Mariana porque dice MHZ, que sonaba hermoso. Y sí, te mando un saludo, Mariana. Bienvenida a la Nicademia. Sí, suena hermoso, son las puras teclas negras. Y fíjate, Milo, lo que descubrí es que todas las escenas iniciales de jazz están sobre do mayor. O sea, están sobre...
acá para los que están viendo el teclado en casa. Perdón, do sostenido mayor, discúlpenme. Mientras que todas las escenas, Herrera, perdón, discúlpame, Mariana. Mientras que todas las, todas las escenas que están en el Great Before, están en si mayor. O sea, entonces, fíjense, voy a tocar un poquito más lenta la escala. Fíjense cómo la escala de do sostenido mayor tiene todas las teclas negras. Ahí va lento. ¿Ven? Todas las teclas negras. La escala de si mayor tiene también todas las teclas negras. Entonces, literal, cuando estás en el jazz del inicio de la película, si toco todas las teclas de la escala al mismo tiempo, obtienes esto. Mientras que si toco todas las teclas de la escala del Great Before, obtienes esto. ¿Se dan cuenta cómo, de una manera que neta me jode el cerebro, la escala de el Great Before es literalmente before que en Nueva York? Y eso se me hace... cuando me di cuenta de esto, dije, esto... Hay muchas cosas que les digo, Nicadetes, que son como de, ay, bueno, primero lo haces, luego lo analizas, sucede naturalmente y luego usas tu cerebro. Esto ni de chiste es casualidad. Esto es o Trent Reznor y Atticus Ross escuchando la música de Batiste y machando la tonalidad, o Batiste machando la tonalidad de los otros dos, lo que haya sucedido primero. Pero esto se me hace demasiada coincidencia como para haber sido accidente. ¿Tú qué opinas, Milo? ¿Coincidencia o accidente? Perdón, ¿coincidencia o a propósito? Yo creo que totalmente a propósito. Y son cosas que como compositor siempre son divertidas, tanto para ti contigo mismo, que a lo mejor nadie, hasta que llega un Nico en su Nicademy, lo analiza y se da cuenta. Entonces, son cosas que a lo mejor como compositor no, o sea, lo haces para divertirte y para decírselo al director y que el director diga, qué chido, le estás metiendo un concepto a la música de mi peli. Sí, eso en El Señor de los Anillos, ahí se explaya durísimo. Tengo un alumno que una vez hizo, no conmigo, sino con... cuando estaba estudiando, hizo todo un análisis del score del Señor de los Anillos. Y ahí sí es de que usa frigio cuando... O sea, es un nivel de clavadez ya impresionante, pero súper intelectual. Uh-huh. Pero lo que es que cuando lo escuchas en la música... No es como de, escucha raro, sino todo fluye y hasta que te clavas es como, ¡oh!, el tema de tal personaje tiene tres notas porque es tres, no sé qué, y el tal de tal persona, o sea, es una locura. Entonces, sí es como práctica común hacértelo interesante a ti y seguro pensar como de, before, boom. No, y sí es muy a propósito porque, haz de cuenta, Milo nos está diciendo la manera en que se divierten los compositores. Y fíjense, ahorita puse la expresión de John Batiste en el piano y Milo la sacó así, ¿no? Entonces, o sea, no me parece un stretch muy grande que John Batiste y Trent Reznor también se hayan escuchado y hayan dicho, ah, mira, está jugando con estas notas. Yo también, pues, ¿no? Nada más que le voy a modificar dos. Porque, como dice Milo, pues para hacértelo divertido, ¿no? Básicamente. Algo leí, pero no sé si lo hicieron en todas las escenas, pero seguramente en varias. Que habían bastantes cues en los que, sobre todo de estos del Great Beyond y del Great Before y todo eso, no de cuando están en la Tierra, que hicieron el cue Atticus Ross y Trent Reznor y le metieron algún tipo de piano como con la idea y después le decían a John, órale, vas, ahí está la idea, sobre eso, expláyate. Entonces seguro es entre tonalidades y eso, pero le metió el su estilo más suelto y más jazzero, porque pues definitivamente es mejor pianista que ellos dos. Sí, sí, no, cañón, definitivamente, ¿no? Y fíjate aquí, creo que hay mucho de ese vocabulario también en los ejecutantes en sí. Me voy a brincar hacia una parte final de la película, porque esto lo sentí muy preciso. Esto es algo que sí hacen músicos de jazz, hablando de estar imitando melodías uno del otro, de estar basándote en lo que hace otro músico. En esta escena de la película, que es casi de las últimas, Dorothea hace una melodía, voltea a ver a Joe y le dice, a ver, ¿cuál acabo de hacer?
y Joe la imita así, de haberla escuchado una sola vez. Y le pone otra melodía y la vuelve a imitar así, de haberla escuchado una sola vez. Esto es algo que, eso sí, no es la magia del cine. Milo y yo conocemos muchísimos músicos que pueden literalmente, que puedes nada más cantarles una melodía y te la repiten en el instrumento en el instante, ¿no? Y me pareció bastante bonito esta escena. Y es hacia lo que dice Milo de compositores divirtiéndose, porque Dorothea literalmente reta a Joe y le dice, a ver, tírate esto, y lo hace. Y dice, a ver, esta otra, va. Y le tira una tercera a Dorothea y Joe le dice, nah, ya no, voy a contestarte con una melodía un poco más juguetona, ¿no? Entonces, los compositores musicales sí nos divertimos bastante cuando estamos trabajando. En el chat nos comentan, yo pensaba que los compositores se divertían leyendo un libro, jugando videojuegos, nadando. Yo creo que sí, sí, pues sí, no, no videojuegos violentos porque todos somos muy bien portados. Muy bien, esto es un score gigantesco, la verdad. Mira, hay ciertas, por cierto, Milo ha mencionado varias veces la palabra cue. Para los que no están versados por completo en el vocabulario de un compositor de cine, un cue es una referencia visual en cámara para que enganches la música a tal cosa, ¿no? O sea, ¿lo definí bien, Milo? Eso es más un sync point. Más bien, okay. el score es toda la música de toda la película, el conjunto de todas las canciones, y cada canción, cada track, ya sea de un minuto, de 30 segundos o de 5 minutos, cada pieza musical, esos son los cues. También se le llama más como un sync point a cuando hay un momento que le tienes que pegar en las imágenes. Pero más bien sí, son las canciones, nada más que no les decimos canciones. Ah, ok. Entonces, he sido corregido en la Nicademia, humillado una vez más por Milo. No. Digo, no, tienes razón, Nico. Hay que reescribir. Nah, la neta, las Nicademias más populares hasta ahorita es donde he invitado a mis amigos ultra expertos, ¿no? Entonces, en realidad, te agradezco el conocimiento, mi estimado Milo. Fíjense, continuamos con ciertas secuencias melódicas. A mí me pareció también muy interesante ciertos detallitos como hasta tiernos. ¿Cómo se llaman los counselors? Estos como seres lineales larguísimos que representan toda la realidad, que todos se llaman Jerry. Hace este movimiento, hablando de sync points, hace este movimiento con los dedos que llama Quiet Coyote, ¿no? Este rollo. Quiet Coyote. Y sé que es un detalle muy relevante, pero creo que esto sí es un sync point, Milo. O sea, que dice Quiet Coyote y se calla hasta la música, ¿no? O sea, la música frena cuando el personaje dice que frene. Quiet Coyote. Callando no así a las jóvenes almas nada más, sino también a la música. Luego, como film score es medio lo más difícil, bueno, no lo más difícil, pero parte de lo difícil es saber cuándo entrar, cómo entre la música y cómo salir. Porque si eres demasiado intenso, vas a desconectar a la audiencia. Entonces tienes que entrar de una manera en la que la audiencia ni te note, nada más te sienta y de repente ya estás ahí, ni se dieron cuenta, y ya estás manipulando esas emociones y de repente ya te saliste y ni te diste cuenta. Entonces, una salida así es una bendición, porque es como de, me está dando el cue, ella, ahí está el cue, me está dando el cue de salir, ¿viste? Ya ni, no estuviste mal, Nico, también estabas. Full circle. ¡Yay! No, y qué padre, yo no sabía que ese era como hábito de Filmscore, que es así como de, chale, ¿dónde lo pongo? Y qué bueno que los personajes también ayuden al compositor a decidir. Ajá, digo, es el director casi siempre, entre el director y el compositor que deciden cuándo empieza la música, qué va a decir la música y cuándo termina cada cue. Ok. Pero la manera en la que empiezas y la manera en la que acabas tu cue, eso suele ser un challenge. Pero te digo, aquí fue como, seguro lo platicaron y se voltearon a ver como de, dude, ahí se tiene que acabar la música, ¿no? Y así, pues sí, obvio, y así está increíble eso para salirte. Quiet Coyote. Y fíjate, tanto tiene razón Milo que si pongo los cortes que hice en sucesión, se nota esa progresión del compositor, ¿no? O sea, empezamos con esto, que es muy tranquilo, progresando hacia un poquito más de violencia, un poquito más de acción,
y en el clímax hacia suavidad. Ahí está, ¿no? Entonces, eso es, siento como una progresión del tipo de la que habla Milo, ¿no? Me pareció también bastante interesante, Milo, checa, cuando están... Sí. Cuando intenta escapar, Joe, del Great Before. Hello. Entran estos acordes ultra obvios, que antes no había escuchado sonidos así. Que dije... Ahorita nos das tu punto de vista, porque a mí me pareció interesante que haz de cuenta... Primero... Tenemos sonidos súper suaves y nada intromisivos, como ese... Tu, 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 que tengo aquí una imitación, como... Que es nada más una, para los curiosos de la síntesis, es nada más una onda sinusoidal con reverberación y ya. Está. Y luego pasan hacia estos acordes ultra agresivos, también de sintetizador, pero más como acordes ochenteros, o sea. Para los curiosos de la síntesis y los que quieran saber el dato, aquí nada más fusioné tres ondas de sierra desfasadas en afinación y filtradas. Ok, eso es lo que estamos escuchando aquí. Entonces vamos de cero textura a muchísima textura. Y a mí me brincó mucho ese contraste, Milo, porque primero el score era muy discreto con estos sonidos cero texturizados y nada más arpegiados. Y luego se hizo súper evidente, ¿no? En el momento en el que empieza a correr Joe. Como compositor de score, ¿cuál es la justificación para una movida así? Pues tienes que, yo siempre lo veo como administrar tus recursos, en este caso administrar tus timbres. Entonces... Si desde el principio sacas algo muy, muy agresivo en sonido, ya te estás quitando el rango de qué tanta agresividad o intensidad puedes expresar. Entonces al principio no hay nada que amerite, o sí podría ameritar un poco ese sonido un poquito más agresivo y con más intensidad, pero lo ahorra para en este momento en el que dice, oh, ya me voy a regresar a la Tierra. Ahí meterle un poquito de intensidad y estar con él, que tal, a la vez es cómico, porque no es nunca sientes eso, ¿no? Nada más es como se avienta y así, pero a lo mejor va un poquito con la frustración que él está sintiendo de estarse aventando y no estar pudiendo ir regresando y regresando. Entonces, es mucho eso, es así como film scoring es temas y armonías y todo eso, también es los colores que estás usando, las texturas. Y Trent Reznor, que es, me di cuenta que es más genio de ese tipo de cosas, pues tiene sentido que haya ahorrado ese recurso hasta esta parte y no metido ningún tipo de timbre así antes para no agotarlo. Y fíjate, creo que no es nuevo el concepto, porque incluso no me acuerdo qué compositor del siglo XIX, de la era romántica de la música orquestal, tocaba oboes en ciertas octavas de hasta arriba para que tuvieran menos textura, pero cuando quería mucha textura hacía que tocaran las notas de hasta abajo, como por ejemplo Hans Zimmer hace con las tubas, ¿no? Que las hace tocar una nota gravísima para que sean ultra texturizadas, ¿no? No es nada más de sintes. Sí, se aplica para la orquesta también. Aplica para músicos que a lo mejor un contrabajo, por ejemplo, ¿no? Si lo pones a tocar en su tercera octava y empieza a sonar delgado y tenso y medio feo, pero a lo mejor quieres ese sonido y quieres que esté incómodo el músico también tocándolo y que suene dudoso y como tantitito desafinado. O sea, van a haber veces que quieras ese tipo de sonido. Entonces, en vez de dárselo al cello para que suene hermosísimo ahí, se lo das a un instrumento que ahí va a estar como que batallándole el músico porque quiere sonido más tenso. Es más o menos, aplica para los dos mundos, para el de síntesis y el... Para el de la orquesta. Well, ajá. Fíjate, tenemos unos comentarios aquí en el chat también. Dicen, vamos a traicionar a la Nicademia, o sea, de que quieren hacer que quieren una Nicademia también de Milo, básicamente. Yo soy el Nicoronel y tú eres el Commander, al parecer. Milademia no se escucha chido. No, nos dicen también que Milo sea coach de la Nicademia. Estoy completamente de acuerdo.
Es como cuando quieres que Nico sufra y responda nervioso, le pones a Milo enfrente. Ay, no me delaten. Ya ven que por fin convencí a mi crush de que entrara a la Nicademia y me andan balconeando. Muy bien. Fíjate, voy a dar un último detalle. Y quiero ver si tú también nos quieres poner ciertos cues de tu interés, Milo. A mí me pareció igual dentro de lo cómico. Por supuesto está el tema de Terry, que si quieres ahorita podemos discutir ese, que es muy cromático a diferencia de todo lo demás. Pero a mí me pareció muy gracioso que en la orientación de los mentores hacen algo que los músicos odiamos, ¿no? O sea, yo lo vi y me dio como cringe horrible. Y se ve que está hecho muy a propósito. La música de la orientación de los mentores está moldeada por como música ochentera, de esta cringy, de esta como súper ridícula, estilo la de juego, como para pa 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 pa, para pa 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 pa. No, o sea, es como ridícula. Pero lo que me dio cringe es que los cortes de música los hacen no a ritmo. No a tiempo, o sea, brincan de una escena a otra y la música se corta como horrible y a mí me daba como cada vez, ¿no? Cosa que sí hacen estos videos de capacitación, chequen. Igual esto lo tengo que borrar, pero ahí va. Birth is one of the great gifts of the universe. Here at the seminar, all new souls are given unique and individual personalities. I'm an agreeable skeptic who's cautious yet flamboyant. I'm an irritable wallflower who's dangerously curious. I'm a manipulative megalomaniac who's intensely opportunistic. Oh, this one might be a handful. I bet that's Earth's problem. You'll notice these souls are all missing something. Otra what vez. What goes in this spot? Well, these souls need their spark. And that's where you come in. El que más me ofende es el primero. O sea, el primero sí no lo soporto. O sea, acá no. La verdad es un detalle muy, muy ridículo. Es parte de la música diegética. O sea, la música que los personajes sí están escuchando. No nada más nosotros como audiencia. Pero anyway, sepan que si son editores de video, realmente los músicos no tenemos nada de influencia sobre lo que ustedes hagan ni deberíamos, ¿por qué no? Pero sepan que si alguna vez cortan una canción fuera de ritmo, se nos van a subir ciertos órganos hasta el estómago, ¿no? ¿O tú qué opinas? ¿A ti no te molesta tanto, Milo? A mí me da risa y se me hace a propósito. Obviamente siempre es como, y en ese tipo de situaciones le diría a quien editó el video, ¿por qué no le hablaste a un film scorer para que te scorera tu video súper chido y hubiera transición de todo a todo en vez de cortarlo? Pero está chistoso y seguro, no sé si lo hicieron ellos o si lo hicieron los asistentes o si agarraron musiquilla por ahí. Además de que sí lo hicieron ellos, porque luego el source music o música diegética sí lo haces, pero es divertido. A ver qué sintes chafas voy a escoger para que se escuche chafa y qué grupcitos horrorosos voy a poner para que se escuche eso. Como, sí, como de te vendo un carro en 1987, ¿no? Sí, full. Fíjate, tenemos más comentarios del chat, básicamente regañándome de cómo no leo bien los mensajes, porque al parecer mis nicadetes quieren que me dedique a leer como versículos de la Biblia cada una de sus palabras, ¿no? Ni lee bien los mensajes. Este man nos deja en visto. Carita triste. Arroba Kyoshi M, tú saque al kinder. ¿Ya están felices? ¿Ya? Estoy haciendo lo que ustedes quieren. Y más por este comentario que dice Slurp Spider. A lo mejor Milo nos lee mejor. Creo que te estás llevando a toda mi audiencia, hermano. Entren a www.milocoelo.com. Corte directo con katana. No lo logro distinguir. Ahorita te lo volvemos a poner, Suelix, si quieres. Es que somos simples mortales. Ya reviví. ¿Qué onda, Gubato? ¿Cómo estás? Bienvenido a la Nicademia, como siempre. Muy bien. Se puso intensa la escuela. Ah, sí, están en exámenes ahorita la mayoría de los nicadetes. Qué horror. Y hasta ahí voy a leer Nicademia, ¿ok? Tranquilos. No se ofendan, por favor, no se ofendan. No sé si lo leerías. Muy chido. Muy bien. Milo, he acaparado yo la mayoría de los cues que hemos analizado. ¿A ti qué te pareció interesantísimo en esta película? Y toma en cuenta que tengo todos los cortes musicales de toda la película aquí frente a tus ojos. Cuando Joe empieza a correr
y a huir se me olvidaron los nombres, voy a decir, del gato o la chavita esta, ¿cómo se llama? 22, que lo empieza a perseguir. Y está uno del Terry, perdón, les pone un agujero y viene de un con todo así jazz de persecución. Les ponen un como agujero para atraparlos, y esa transición es la que se escucha increíble. Como justo ahí me puedes explicar eso, más bien. Si mal no recuerdo, eso es después de que va a cortarse el cabello, ¿verdad? O sea, esto es casi... Se sientan enfrente del dude este con las velas, que se supone que ya los va a cambiar de... Ah, de... cierto, aquí está. Sí, aquí lo tengo. Según yo, es esta sección. Ahí está, está el... No, esa música está súper bonita, pero no... Es uno después de ese. Va, ok. Es después de este... Hey. Ah, aquí está. Terry catches both. Ahí está. El cue de cuando Terry los atrapa, ¿no? Déjale adelanto a la parte que dices, que los persiguen en el ajá, subway. Ahí va, y ahí está, ¿no? Entonces lo ponemos de tantito antes, ¿no? Sí. Lo pongo desde dónde te late. Ahí está, perfecto. Va. Aunque sea unos 20 segundos antes para que se vea el mood en el que venía. Ahí va. Te hago un poquito más chiquito para que nuestra audiencia pueda ver acá. Ahí está. You come back here right now. It's your time to go, Joe Gardner. I know you don't. Gotcha. No. I was gonna play. Para mí, ese cue es el que ganó el Oscar. O sea, para mí ese cue es la unión entre los dos mundos y una transición así increíble entre los dos mundos. Trae el mismo tempo y la misma tonalidad, pero te transforma de un mundo a otro y no pasa nada. Y otra cosa más que quiero comentar, John Baptiste, aunque es un musicazazazo, se le nota en este tipo de escenas que no es un film score per se. Ok. Porque hay muchos como cuts y así que no está, que no considera que si se lo dieras a un compositor de películas, pues le estaría pegando un chorro de cuts y modulando a lo mejor en alguna de los cuts y haciendo ahí mil transiciones. Él no, él más bien se aferró como a una improvisacioncilla ahí de jazz que suena increíble y queda perfecto. Nomás me acuerdo mientras lo iba viendo era como, no le pegó a esto. Y después como, tampoco le pegó a esto. Ah, ya cambió la música y no fue por ninguna... imagen en especial. Entonces, esas dos cosas noté. Funciona increíble de todos modos, porque ese tipo de música le queda perfecto a este tipo de acción. Okay, entonces, sí. Fíjense, basado en lo que nos dijo Milo, escuchemos de nuevo la escena, ¿no? La parte de John Batiste, el jazz. Ponle de repente antes para que vean cómo arranca. Va que va. Lo pongo desde que entra. Desde que se escapa Joe como gato. O desde antes. Sí, que lo dejé desde tantito antes. Sí, ¿no? Así que empiezan estos tambores, ¿no? 22, you come back here. 22. Mr. Mittens. Did I ask? Sí, pues literal, como dices, hasta ese punto podría ser una rola y ya, básicamente. Cambia de colores, de que se van los toms cuando ya están en el metro, y se hace unos cambitos como de color de la música.
pero se avienta un ratote en el pan, tan, 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 tan. Se avienta un ratote ahí que también a lo mejor se podría justificar que es a propósito para que se sienta repetitivo y cuando llegue esta parte y lo muta ahí el sonido, a lo mejor para que ya lo tuvieras y como que, no sé, o para que se sintiera que no está yendo a ningún lado también puede estar repitiendo. Podría haber muchas, tendrías que invitarlo para que nos explique, Sí, pero. porque a mí también me parece impresionante que la acción empieza con la persecución, o sea, el tiempo uno, digamos, y literalmente aquí termina sobre un compás bien hechecito, o sea, no, no terminó atropellado, o sea, termina sobre el inicio, sobre el uno de la siguiente vuelta de ese motivo melódico. O sea, muy cañón, muy pensado, ¿no? Fíjate, leyendo, nuestro chat está que arde ahorita, ¿no? Que hagas el colegio. El tuyo se llamaría colegio. This is hard, man. Colegio. Y a quien sugirió eso le dijeron, no voy a balconear, ¿no? Pero le dijeron, te voy a ahorcar. Nos dicen que suena bastante a propósito de los cortes del video de capacitación, que hasta está romantizando personalidades horribles, ¿no? En los videos de capacitación, que le dio risa esa escena, también a Slurp Spider. Nico siempre haciendo menos a la gente. Desde el 90, que nació mi hermano menor. Crank, sorry. Hey, podemos seguir el podcast de Goro Nerduo, que también habla de temas súper nerds. Yo estoy nerdeando con música. Mi hermano nerdea con todo lo del mundo geek. El productor de mi stream, Goro, tiene su podcast Nerduo, ¿no? Que sale semanalmente y hablan de cosas de MCU, de Star Wars, de videojuegos, de celulares. Muy bien, se escucha genial esa transición que mencionó Milo, ¿no? Que es un corte padrísimo. Y hasta comentan que está increíble esa transformación que me hizo sentir la desesperación del personaje principal, o sea, el transicionar desde el subway hacia el cuadro de Terry, ¿no? Y también nos comentan los sintes del fondo por Terry, que Terry es el contador, Jerry's son todos los como más larguitos y flacos. Que ya están los sintes del fondo desde que aparecen en las escaleras del metro. Cool este detail, ¿no? mi hermano dice te voy a ahorcar. Que da la impresión de un hundimiento, al fin y al cabo, ¿no? Esa transición tan, tan, tan drástica, ¿no? No habrá semana de podcast en Nerduo porque es cumpleaños de mi hermano. Un aplauso al compañero, el cumpleañero y productor estrella. Vete. Se acabó. No, no, gracias, Milo. Gracias por decirle feliz cumpleaños a mi hermano. Pero bien, fíjate, sigamos aquí con un poquito más de comentarios. Hola, bro. Me han golpeado. Muy bien. Ok, a mí algo que también me gustaría comentar que sale en la escena que dice Milo cuando aparece Terry. En específico, dejen adelanto, adelanto, ya saben, copyright, copyright. It's your time to go. Aquí. It's your time to go, Joe Gat. It's your time to go. Hay ciertos cromaticismos. Cromaticismos, cuando los músicos decimos eso, nos referimos a tocar teclas contiguas en el teclado, o sea. Eso es un cromaticismo, ¿no? O sea, como nosotros lo definimos. Y noté que cada vez que aparece Terry en la película hay bastante cromaticismo. Hay dos instancias con personajes distintos de cromaticismo en la película. Definitivamente cada vez que aparece Terry, hay un tema que utiliza bastantes cromaticismos. Okay, here we go. Don't play down with me. Todas las veces que aparece Terry en la película, maybe I will. Wonderful. Recuerden, corto tantito la pantalla para igual y evadir tantito el copyright. Aparece esta secuencia de. Ahí está, que es la hacia fa sostenido y luego sol, la sostenido, la.
como la base. Lo varía bastante Trent Reznor, ¿no? Pero se basa más o menos en esa forma casi todo el tiempo. Y hay un solo otro tipo de personaje, lo voy a llamar, que evoca este tipo de... que evoca este tipo de cromaticismo. Las almas perdidas. Escuchen aquí. Aquí es un tanto más sutil porque están utilizando una rueda de pitch. O sea, este sonido que hago con el piano para lograrlo, pero es esencialmente el mismo efecto, ¿no? Y sucede cada vez que sucede, que sale una alma perdida, incluso cuando 22 se convierte en una alma perdida. Hay ciertas secuencias, no recuerdo bien cuáles, creo que es más bien cuando se hace grande, que igual escuchamos ese mismo estilo de cromaticismo, ¿no? O sea, déjame ver si lo encuentro rápido, si no, no pasa nada. Sí, es cuando entra en el... cuando entra violentamente en la recepción del premio, acá. Creo. Ahí está. Ahí va de nuevo. Milodinos como compositor, ¿por qué escogieron ese temita para como... Se me hace curioso que tenga un estilo similar de selección de notas Terry que Las Almas Perdidas. ¿Hay alguna razón de compositor para eso? Puede ser, las dos suenan muy tétricas. Siempre hacer cosas cromáticas tiene esa onda como súper, súper tétrica y a lo mejor así como la onda expresionista se fue por allá, este fue más bien como cómo le damos tensión a un personaje sin hacerlo súper, súper villano, porque Terry está haciendo su chamba, no es alguien malo, ¿no? Es un tiene OCD y necesita tener los números y ya, pero no es alguien que por motivación es malo y así, entonces más bien no le meten música de alguien malo, no es de villano, es nada más como tenso y no resuelve nunca la música y entonces tiene esta onda tétrica y a lo mejor se fueron por el mismo tipo de sonoridades tétricas para los Dark Souls. Tienes razón en cuanto a Terry, porque, o sea, Terry no es un villano, Terry es un antagonista, ¿no? O sea, como que detiene la acción de los otros personajes, pero no malo, ¿no? Y creo que aquí... Nunca es personal, ¿no? O sea, está haciendo... hay una falla, tengo que corregirla, y ya. Pero no, nunca dices, ay, Terry, ya está. O sea, nunca hay ese tipo de... Creo que se nota en el score, porque haz de cuenta, el cromaticismo de Terry es lento. Uh-huh. Como de intriga. Mientras que el de Las Almas Perdidas es como muy rápido. A ver si puedo. Tiene un poco más de misterio el de Terry, ¿no? Porque está resolviendo está resolviendo un misterio de quién es el que me falta. O sea, a lo mejor por eso tiene ese pulso un poquito más misterioso. Y este de ahorita ya era con más urgencia. Ya vieron, Nicadetes, Milo nos está dando vocabulario musical full. Esto es con lo que pueden impresionar en las fiestas a sus invitados. Escucha este cromaticismo, por favor, es tétrico. Muy bien, vamos a ver qué digo. Nos están comentando un buen, ¿no? La escena que comentó Milo parece sacada de Tron, visual y auditivamente, definitivamente. Creo que igual ya está por eso hay un arpegiador, ¿no? Similar a lo que hizo Daft Punk en Tron. Veamos qué más. El cumpleaños de Goro. Feliz cumpleaños. Wow, mi hermano cumple 28. Eso ya lo sabía. Ya vamos más jóvenes. Es cromático, pues está contando uno por uno. No sé, creo que es cromático porque tiene todos los colores, ¿no? Slur Spider nos comenta también. Amo cómo Terry suena bien desequilibrado. Sí, definitivamente. También Solik nos dice, supongo que es Terry. Terry me causa dolor de cabeza. Hasta el actor de voz lo hace sonar así, como Slur Spider cromático. Mujer, la actriz. ¿Qué pasó?
Es mujer, la actriz que hace la voz de Terry. Ah, ¿neta? O sea, Yo me metí a buscar porque dije, me suena, digo, el acentototote como, no sé si es Scottish o qué, pero lo busqué y sí, es una señora. Terry Soul Voice Actor. A ver. Rachel House. Okay. ¿Qué más hizo Rachel House? Ah, es de Nueva Zelanda. Oh, es un... Tototote, ¿eh? Sí, total. Pero no parece, ¿no? Cuando lo estás oyendo, más bien parece un hombre con una voz muy peculiar. Sí, Y total. como de, ah, más bien es una mujer con una voz muy, muy profunda. Como la voz de Bart Simpson. Más o menos. Fíjate, estuvo en Moana y... Ah, con razón lo que decías, tiene padres adoptivos escoceses. Ah. Entonces, de ahí lo de... Lo que mencionas, ¿no? ¡Wow! Interesante. Sí, es irritante. Hasta me dieron ganas de volver a ver la película, que es mujer, ya ni me acuerdo. La actriz de voz es mujer, Suelig. No, no el No, el personaje creo que es como... Todos los Jerry son como asexuales, ¿no? Más o menos. O sea, tienen como Sí, voz de pero mujer, de hombre. Terry sí tiene una como personalidad muy, más bien físicamente, como que sí lo hicieron Sí. más Como hombre, ¿no? señor chaparrito, ¿no? Ah, Y ya. exacto. Total, total. Muy bien, Milo, estamos llegando a los últimos minutos de la Nicademia. ¿Qué otros cues te gustaría repasar a ti? El que no me gustó. Sí, date, porfa, danos ese punto de contención. El último, cuando va cayendo de regreso a la tierra. Pero este es totalmente personal, ya que lo Okay. vi una vez. Cuando la vi la primera vez, sí me decepcionó mucho. Nivel, dije, sí, está bonita la peli, pero no fue como wow, ¿no? Y ayer que la volví a ver, dije, está increíble la peli. Y conecté con cosas que no había conectado antes. Creo que hubo un cachito en la primera vez que la vi, que tuve que contestar unos mensajes y me perdí de cosas importantes que después me desconectaron. Pero No, justo hombre ocupado, ¿eh? toda esta parte, estaba contestando a tus alumnos que tú no les contestas. ¡Oh! López Dóriga, ahí nos vemos. Esta parte es a lo que iba al principio, que no le llamaron a Hans, no le llamaron a John Powell, no le llamaron a alguien así, a algún compositor, a Thomas Newman, que es de mis favoritos, a Alan Silvestri, que hizo Avengers. O sea, como que no le hablaron a alguien muy romántico, a lo que voy. Entonces, Trent Reznor siguió siendo Trent Reznor e hizo algo que también siento que en cines a lo mejor hubiera sido todavía más poderoso, pero pues no la vi en el cine, entonces no viví eso. Lo único que me faltó es más. Ah, o sea, mientras van volando de vuelta, no me sonó, no sé, para mí no se sintió a esa posible explosión Pixar que súper lloras y no sé, estoy muy acostumbrado a, Toy Story 3. por ejemplo, Toy Story Sí. 3 Sí. o Wall-E, o sea, hay muchas películas que tienen scores que en algún momento explotan. Yo soy muy de hacer eso y me encanta aprovechar como esos momentos para. Pum, aunque sea con cositas sutiles, aquí se fue al minimalismo bastante y de todos modos está bien chido, nomás fue como, no, mete un síntema, algo más ahí, unas cuerdas, algo, pero no lo hizo. Entonces me Okay. molesta. A ver, vamos a ponerle desde aquí. Me gusta el pulsito que agarra. Otra vez ese ¡Hey! arpegiador, ¡Take a chicos. look! Está muy íntimo, está lindo, pero mi corazón quería explotar en ese momento. Ahí hubiera sido mucho más nostálgico y duro, pero más bien él se empieza a salir. Como está muy padre esa decisión, nada más tengo conflicto con ella. Milo, la neta, por más fan de Trent Reznor que sea, debo darte la completa razón. O sea, sí, pensé que te iba a debatir, pero no, o sea, sí veo el punto claramente, ¿no? O sea, sí era un momento de verse de contacto directo a los ojos que sí Que se... por otro lado, no puedo culpar tampoco a Trent Reznor ni a Atticus Ross,
porque eso suele ser una decisión director-compositor, y habría que ver que a lo mejor Trent dice, yo ahí quería explotar con sintes. Y no y lo dejaron. No, aguanta, más esta íntimo. Es una película introspectiva, es una película que quiero que la gente esté pensando, hay mil cosas que pueden haber hecho. Ah, suena que tienes muchas cicatrices de guerra, amigo. ¡Maldito seas tú, director villano! Yo no, quería poner cuerdas. Hay de todo, pero sí, pudo haber sido la decisión del director, y más bien lo que yo siempre digo es no hay un score malo, más bien fueron decisiones que tomaron entre los dos y a lo mejor. Y fíjate, si el director estuvo feliz, el score funciona, es el chiste. Para agregarle a tu punto, vean, Nicadetes, vuelvo a poner un cacho de la escena y les aseguro que este experimento también funciona. Porfa, mientras suene la rola, imaginen la voz de Chris Martin de Coldplay encima del score, y creo que agrega todavía más al punto de Milo, ¿no? Esta es una rola de Coldplay, nada más. Perdón por decir nada más. Justo cuando entra el piano. En acordes. ¿No? When you try your best and you don't succeed. Stuck in reverse. Yo no lo hizo. Coldplay, muchachos. Milo, en ese caso, públicamente te reto a que le metas cuerdas a esta escena. If you're up for it. Milo, ni a Goro le pago, y Goro es el que más pago merece en esta producción. Muy bien, es su idea más que de cualquier otra persona. Muy bien, fíjate, y están de acuerdo contigo también en el chat, ¿no? O sea, tienes razón, Milo, unas cuerdas hubiera estado bien poderoso. También te comentan, al contrario, en vez de explotarlo, Jerry te dice lo de que tienes razón, Alex te comenta al contrario, en vez de explotarlo, como que implotó. Jerry dice, hasta de imaginarme esas cuerdas me dan ganas de llorar. Lisa nos dice, le hubieran metido más punch. Punch. El trauma de la existencia de todo músico, ¿no? Le hubieran dado un Falcon Punch, y luego nos comentaron, ¿Puebla? ¿Qué? Ok, eso ya no entendí. Tenemos una pregunta para ti, Milo. Creo que ya tenemos que ir como cortando un poco esta transmisión, chicos. Creo que hemos discutido bastante de la información del score de Soul. Yo sentía que estábamos que no nos iba a alcanzar el tiempo, y no erré, la verdad. Pero tenemos una pregunta para ti, Milo. Fíjate, dice, Milo, ¿para qué película ha sido la composición que más has disfrutado hacer? Hay un documental que se llama Be Relentless, que es de una señora que tuvo una vida espantosa y sufrió de trata de mujeres. Una vida así que dices, ¿cómo sobrevivió? Pero no solo sobrevivió, sino empezó a correr y empezó a nadar y rompió el récord Guinness del triatlón más largo de la historia. Nadó no me acuerdo cuántos kilómetros en Cancún, luego de ahí en bici a DF, de aquí a Monterrey, en bici, Monterrey a Atlanta y Atlanta a Washington corriendo. ¿Es este que tengo aquí abierto? Sí, y pues hacerle música a sobre todo al final, ese trailer, no sé si tenga música mía, pero... ¿O quieres que ponga un cacho en YouTube con música tuya? No sé si esté en YouTube, pero puedes buscar, sí. Pondré el trailer para, si quieres, para los que quieran clavarse a ver la película. De todas maneras, la película es música tuya, ¿no? Toda. Sí, bueno, en mi página hay cues, canciones, hay cues ahí separadas de esto. Pero siempre hacerle música a películas que tienen un mensaje así o una historia cañona, sea documental o sea peli, un pretexto para hacer música así que te pegue y que conectes y así, pues siempre es lo más chido. Y yo soy muy romanticón para ese tipo de ondas y de música así. Chido. De hecho, mi cue final de esta película le hubiera quedado padre también mientras están volando. Ahora que lo pienso, porque tiene sintes, pero también cuerditas y... Entonces resuelve mi reto con copy-paste. ¿Cuánta es? Listo. Hagamos otra vez. Ahí va. Muy bien, ahí va el tráiler de Be Relentless. Ah, otra. Ajá.
Ah. Ahí está. El documental se trata de ella rompiendo el récord, o sea, haciendo el triatlón. Entonces, podría ser un documental súper pesado y así horrible de enterarte todo ella, pero al revés es súper uplifting porque ves cómo lo logró y cómo es ella, que es un amor de persona también. Ok. Wow, qué fuerte historia. Sí. ¡Ya! ¡Abre! ¡Es la policía! ¡Abre la puerta! Tenés mi música. Ok, ok. I needed to do. Damn, no manches, qué fuerte. Entonces, ese tipo de proyectos. En cada proyecto tratas de hacer música, Alex, estás orgullosísimo, pero cuando tienen algo así que lo estás haciendo y estás inspirado. Perdón, perdón, ajá. Cuando Planet Shakers Online Church. Sí, no, sí, ahora. He cambiado mucho. No, esto es de otra cosa. Pero sí, cuando son proyectos que te inspiran muchísimo, pues la música así sale. Entonces se hace un match ahí bien padre entre lo que te inspiró y lo que tú sacaste de eso, y se hace, está bien padre. Damn, no, pues mira, y la verdad qué padre que nos presentes un tema tan fuerte, ¿no? O sea, pues como la trata de personas, como los abusos a los derechos humanos, ¿no? Y que haya gente que... El otro día escuché a Trevor Noah hablar con Anthony Mackie, Falcon, ¿no? Ahora Capitán América, diciendo que pues la verdad en el mundo, neta, sí hay muchas más personas que son buenas que las que son malas, ¿no? Es nada más que muchas personas malas tienen demasiado poder, ¿no? Y pues creo que con el ejemplo que nos pones de esta mujer, pues es bastante claro, ¿no? Que la gente buena dispuesta a hacer cosas buenas para mejorar el mundo es amplio, ¿no? Y qué padre que compositores como tú se involucren en proyectos que apoyan a mejorar no solo pues nuestra vida en específico, sino la vida de todos, ¿no? Totalmente, sí. Wow, and on that intense note, muchas gracias, Milo, por venir. Fíjate, te leo nuestros últimos comentarios. Dicen que sí, que seguro te han dado comentarios como de tenía que sonar más amarillo, ¿no? Esa última escena de Soul. The Scientist con las caídas de la ciclovía en Puebla, ok. Por cierto, en el chat acabamos de poner los links, el link a la página personal de Milo, por si quieren ver más de su trabajo. Milo, ¿sigues ofreciendo clases particulares todavía? Particulares ya cada vez menos. Lo que estoy ahorita es abriendo grupos. Ahorita okay. Tengo dos grupos que justo empiezan la semana que entra. En uno hay como tres lugares, el otro está cerrado. Y es probable que abra uno o dos grupos más, son 10 personas máximo. Entonces ahí si alguien quiere. Ok, excelente. Entonces, si quieren aprender más de composición para medios visuales en general, pueden contactar a Milo. Milo, como pudieron haber escuchado, es un arreglista logradísimo. Tiene un oído de oro, el cual admiro muchísimo también. Es un gran ejecutante, igual. Que pongamos al de BitConnect, ok. También pusimos en la Nicademia un link hacia el portafolio de Milo. Igual lo pueden checar ahí también para que vean varias de las cosas a las que le ha hecho un score Milo. Está una canción llamada Billy Relentless en tu SoundCloud. Suponemos que esa sí es de este documental, ¿no? Se llama Day One. La composición, ¿no? Me dice mi productor Goro. Y muy bien, Milo, parece que la Nicademia te agarró muchísimo cariño. Gracias por estar aquí. En serio, creo que me has educado a mí, ¿no? Y lo admito abiertamente. He aprendido yo mucho hoy en la Nicademia y me gusta mucho porque, pues la verdad, la composición para medios visuales no es una de mis especialidades y me gusta invitar a gente que sepa mucho más que yo, francamente, ¿no? Entonces, déjame reiterarte una vez más, Milo, la admiración que te tengo como persona, la admiración que tengo por tu carrera y el honor de llamarte uno de mis amigos de Berkeley más longevos y con quien literalmente me ha agarrado a espadazos.
Piensen lo que quieran. No, por favor, no lo hagan. No, muchas gracias por la invitación, Nico. La admiración es mutua. Siempre que hablo de ti, digo que eres de las personas que mejor, si no de la mejor, que explicando. Y yo no sé explicar muy bien, al parecer, lo bueno que eres explicando. Pero la manera en la que explicas siempre parece que en tu mente ya está como si estuvieras leyendo un guión, y siempre he admirado eso cañón. ¿Y por qué es eso? Porque sabes demasiado. Yo digo que sabes demasiado. Pero sabes que más bien ya lo que sale de tu boca pues es la síntesis de todo lo que sabes. Síntesis, mira. Síntesis. Sí, la admiración es mutua, mi querido Nico. Y la aprecias. Muchísimas gracias, mi querido Milo. La gente que me programa cada mañana te lo va a agradecer todavía más, ¿no? A este androide llamado Nico. Muy bien, Milo, te sigo mensajeando. Igual y que pase la pandemia y ya es hora de vernos de nuevo, que ya hace mucha falta. Y una vez más, muchas gracias, hermano. Espero volver a verte en la Nicademia. Gracias, ¿qué va? Cuando quiera. Dale, que estés muy bien, hermano. Bye, bye. Nicadetes, despídense de Milo. Ahí nos vemos. Bye, bye. Ok, muy bien, es hora de cerrar este stream. Goro, porfa, llévame al jardín Zen. Ah, chicos, qué intenso, ¿no? O sea, no sé si les pasó a ustedes también en esta Nicademia, pero para mí fue emocionalmente intensa esta Nicademia. No sé si lo aparentaba o no, pero este tipo de análisis tan conectados con lo que la gente siente en el cine cuando está escuchando una película, con el pensamiento del compositor, del director, o sea, con las emociones de tantas personas involucradas, y encima el mensaje tan bonito que tiene Soul de que en realidad el propósito de tu vida es nada más apreciar los momentos buenos que tienes en ella y ya. O sea, es francamente, si Soul al menos al final no le saca una lagrimita, revalúen si están disfrutando todo lo que podrían estar disfrutando, ¿no? Y con ese mensaje quiero dejarlos hoy, Nicadetes. Creo que la humildad siempre tiene que tener un punto muy importante en nuestras vidas. Honestamente, en esta Nicademia, más que yo les enseñara algo, siento que yo aprendí algo muy valioso de un amigo desde un punto de vista del cual yo conozco prácticamente nada, ¿no? Y creo que de lo más padre en la vida también es admitir cuando uno no sabe de algo y recibir ese algo que no sabes con el corazón completamente abierto, ¿no? Chicos, igual que como aprendió Joe Gardner en Soul, recuerden que el único propósito de su vida es sencillamente no pensar tanto en el propósito de su vida y disfrutar a la gente que tienes alrededor. Como habrán notado en las Nicademias, yo aprecio y valoro y disfruto mucho a mis amigos, a mi familia, me río con ellos, comparto con ellos, me abro emocionalmente, cuando soy emocionalmente disponible con ellos, ¿no? Y da mucho orgullo, ¿no? Entonces, compartan sus traumas, compartan sus momentos felices, compartan sus momentos tristes y porfa, si no lo han hecho esta noche, abracen hoy a su papá, a su mamá, a su hermano, a su perrito, a la mascota que tengan. Y descansen mucho. Muchas gracias, Nicadetes, por sintonizar hoy como esta semana. Nos dicen, empecé el día intenso y acaba intenso también. Nice. Despertaste gritando acá, llorando. Apapachos, ¿sí? Apapachos para todos. Vayan a ver Soul. Lloran un rato. Seamos emocionalmente disponibles todos, ¿no? Nicadetes, yo les agradezco mucho. Por esta semana me despido. Muchas gracias por estar en la Nicademia. Y los veo la próxima semana. So we can have some fun. Nos vemos.